I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. El podcast favorito del jugador de la NBA de Colombia más famoso del mundo. ¿Cuál? LeBron James Rodríguez. Ah, LeBron James Rodríguez, claro. Son ¿Qué te parece eso? Le LeBron James. Mira, mira, enfócate, Nancy, enfócate, ponchate ahí, ponchate ahí, ponchate, ponchate, saluda ahí, pónchate y ponchate. Déjeme decirles habla. algo antes de comenzar a hablar de todas las vainas que promocionamos antes del show. Eh, eh, el, el, el último episodio de Patreon tiene una historia de Nancy tan increíble sí señor que todavía me recuerdo y me da demasiada risa hoy y nos acordamos ac estábamos comiendo nos acordamos y nos reímos hoy no, eh, nos, estábamos, nos acordamos y dijimos qué carajo tan miserable eso es lo que yo pensé <laughs> porque miserable porque, no, no, porque no. o sea no primero Pero, quiero que sepas algo lo, no. lo que pasa es que la gente tiene que ir a Patreon a escuchar esta historia donde tú eh, cometiste un digamos una un desliz, travesura un desliz con la producción de Escolana y él tuvo que resolver de la forma más chistosa posible de la forma más chistosa posible y todavía no lo puedo creer y, y debo decirte que gracias por ese compromiso con el de De hecho, a pusiste nivel. a prueba a la gente a que adivinara cuál es el episodio que tiene esta pequeña tramoya. Sí, señor. Es este... triquiñuela. Una no pequeña triquichuela. Es que tú eres medio loco. Te... Yo quiero que ustedes imaginen el carajo haciéndolo. Ahí solo sentados. Vayan a Patreon y bueno, y nos dicen claro. qué tal. Además, si estás en Patreon, también tienes contenido exclusivo eh, dos veces a la semana. Sí. Y además, cuando tú pagas los 5 dólares, tienes acceso a todo lo que hemos hecho desde el primer week. ideas ya, ya. Que son ya casi 100 dólares. Ya momento... exacto hay un coñazo de episodio sí. coñazo, coñazo. hay Hoy. episodios y cositas extra o sea exacto no solamente son episodios sino que están claro. los, todos los shows en vivo que hicimos en el 2020 uh -huh. están los screenshots están los exámenes orales de hecho no, se me, había, no se, me, eh, se me había olvidado que estaban los en vivo y además si pues ya has escuchado esto antes porque ves siempre escuela de nada te queremos gracias por estar aquí viéndonos eh, eres una excelente persona Suscríbete a todo lo que tengas te todo lo que todo lo que tú sufres porque la gente te dice es mentira tú eres excelente Sí, eres excelente y si eres una pésima <coughs> persona cambia Ahora sí, se puede cambiar está a tiempo. Después de eso es importante que sepas que en Venezuela se está vendiendo la ropita. Sí. Uh -huh. 24 horas, ni siquiera 24 horas, duró en la, Cuba también. La, la, la Coño. <laughs> la prime, el primer lote de ropita que, que, que existía en stock, ¿no? Que uh -huh. estaba en stock en la tienda de Covas, que uh -huh. es la gente con la que los, nos aliamos para hacer todo esto en Venezuela. Ni 24 horas duró. Entonces ah. eso se acabó, se acabó en toda Venezuela y ahora estamos trabajando por pre-order. Claro. Te metes en la página de Covas, covasbe.com eso está en la descripción, me imagino, y ahí bueno simplemente ves que te gusta, este, eh, pides, haces clic en el pre-order y te llega 21 días después hoy que estamos grabando esto. Es decir, para el momento que sale esto, yo creo que quedarían como dos semanas. Exacto. Porque sí. te llegue la ropita. O sea, Igualito es no paciencia. O sea, eso es lo normal. Eso es lo normal. Anormal. Anormal es que te llegue tan rápido. Pero eh, si te perdiste el primer lote, porque justamente, bueno, no, o sea, más no lote. tenías plata, lo que sea, este lote nuevo... Llega el 4 de agosto, más o menos por ahí. Así que aprovecha y vea la página de una vez y haz el pre-order, porque puede ser que también se acabe. No sé, no, a ver, la gente se preocupa porque cree que es como. Meta que la es mano, limitado, meta la mano. No es limitado. ¿Sabes, ¿Sabes que esto, esto es un. O sea, hiciste algo que me llamó la atención porque me he dado cuenta que en México, ¿sabes qué? Yo odio, esto es una cosa que yo he dicho mucho acá. Uh -huh. Yo odio la atención al cliente en México. Sí. O sea, no me gusta, de verdad. Eh, la, la no, te, ex... no te gusta que te atosiguen. No me gusta sabemos, que me atosiguen. Claro. No me gusta que me jalen tanta bola. Sí. Yo siento que eh, es, puede haber un equilibrio. Okay. Y me, en estos días llegué a la conclusión de que aquí la gente necesita gritar siempre para venderte algo. Y mm. llegué a un punto. Solo sea, no sí. latino, ¿no crees? No, es muy México. En Latinoamérica pasa, pero México es como. Todo eh, a mí, todo eh, a, mí, ajá, a todo es exagerado. Venezuela. Claro, Venezuela, Venezuela, la telefónica. Claro, en Venezuela también pasa. En Venezuela <laughs> también pasa, pero aquí me di cuenta que, que es, mu es mucho más absurdo. Por ejemplo, yo llegué de un viaje, uh -huh. llegué de Miami. Ajá. Uh -huh. Y había una persona afuera del duty free gritando que, lo que vendían en el duty ah, free. Ah, sí, sí, sí. Entonces yo digo, sí, ¿para no sé qué coño ¿pa gritas? Yo sé lo que. O sea, la gente ¡Joder, sabe. ¡Joder! pero no es quieren un... los perfumes! <risa> <risa> y uno que. Era? ¡Tequilita! Y una, ajá, sí sí, ¿Te sí, sí, sí. Y uno así como que, coño, no. no yo sé yo que nunca un... he comprado un duty free. Ah, no, sí, compré una botella de alguna vez un duty free, pero para mí que los duty free en realidad son mentiras, sí, yo, ¿me entiendes? Yo, yo los he visto a ustedes, pero no se un duty free. No, no yo no, no, claro sí, no yo nunca, van, yo nunca, he parado no, 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 perfume nunca. no No, 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 no. Dice no, no, que no. no, ¿tú no? ¿tú ¿tú una, <laughs> que... Nunca yo nunca que no. Yo le que ¿Estás demasiado feliz o...? O sea, yo siento que estás en dos opciones. El post O estás muy borracho. ¿Estás en Sugar Rush? Tienes Sugar Rush. Este bicho... Míralo, míralo, míralo. Está en Chocohongos. Está en Chocohongos. Está en Chocohongos. No, gracias a la torta. Rico Nancy de Panas Ajá, pero entonces la idea... No, que aquí en México... O sea, como que llegué a la conclusión de que de verdad aquí en México, así sea dentro de una tienda, un comercio... Eh, legal y donde no, no o sea, tú no me tienes que vender gritar un duty free, sí, yo sé lo que venden un duty free. Sí. En Sara no te dicen, ya ah, la frontera, la frontera. En México ocurre que hay alguien afuera del duty free, claro. afuera de Sara, gritándote que hay dentro del Sara. Es, raro es, es raro, raro, es raro. Pero es fíjate que raro. yo siempre he dicho que hay tres formas de pedir, eh, eh, o, o tres maneras de pedir en la calle, o de venderte algo, que es lástima empatía, es el... Me compro un tal, no sé qué, esas Lástima, la, cuchero, empatía. Cuchero, que es un bicho y que... Aquí anoche a mí nos pasó una vez, que salimos de la bestia, de la época de la bestia, y se nos acerca un bicho feo, 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 y nos dice que acaba de salir de la prisión. Así, esa es la línea con la que él abrió, ¿no? No, y, puedes, abrir, y no, no puedes abrir con la... No puedes abrir una, una, una solicitud. De, no puedes abrir de plata. con tu antecedente penal. Exacto. Esa es la intimidación. Y la otra es atosigamiento, que es gritarte en la oreja, o en mi casa, por ejemplo, que se pone el de la trompeta ahí abajo, todo el puto día para claro, que le claro, lancen una claro. moneda así para abajo, ¿verdad? Pero será con arrechera. Ya para que se, para decir claro. si la si a mí me sorprende mucho eso. Me, me parece que en, en México, a pesar de que hay una desigualdad económica muy grande y notoria, sí. me parece eh, cool que de repente la gente como que no le grite a alguien que evidentemente está tocando un instrumento porque no tiene otra forma de ingresos. Sí, sí. No le dicen, vete a tu casa. No le dicen. Pues. No, nadie. Yo le dice creo eso. que en Caracas. Eso lo digo yo. Eso lo digo yo <laughs> en nadie mi digo... cabeza. ¡Te la como puta. <laughs> de una. Eso es lo que yo digo en mi cabeza. <laughs> Eso es lo que yo digo en mi cabeza todos los días. ¡Qué onda, claro. <laughs> ¡Claro! No, en Caracas viene un bicho así con una trompeta y piensa ¡Tututá! Tu, ¡Para el piso! Una. ¡De una! ¡De una! Sí, pues tío, te a la jeta! Mira, es, es, ra, es raro, yo creo que eso, eso, eso tiene que tener un nombre, no sé, yo le voy a poner la cultura del silencio. Yo, por ejemplo, en mi casa, yo soy, o sea, mi casa siempre es muy silenciosa. O no sea, sé si, ¿tu casa es silenciosa? A mí me encanta el silencio. A mí me encanta el silencio. Pero en Entonces, México eso no existe. Eso es dificilísimo. Tienes que poner en ventanas. Es anti, anti... Bueno, pero también nos trajimos una parte donde es muy transitada. Tienes que poner ventanas. Oh, yo creo que hay, hay lugares peores. Ay, sí, yo tengo, lugar. Bueno, el, el departamento donde yo vivía antes era en una, en una avenida concurrida de la Condesa. Uh -huh. Y era todo lo que tenía debajo era bares. Claro, porque Condesa, para que ustedes sepan, Ajá. es una zona de Ciudad de México donde. Yo creo que es una ciudad, zona joven, ¿no? Donde vive sí. mucha gente joven, extranjeros. Sí, donde, sí, donde, sí. Donde... <risa> <risa> <laughs> Hay mucho ruido. Mira, mucha ambulancia. Bueno, ese, yo, quiero, yo, quiero pedo, que, yo quiero que esa chama sepa que de verdad estamos obsesionados con eso. Mira, ella. tú, sí. la caraja de fritas papas. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tú eres la caraja más cómica de Venezuela. Y, y probablemente de Latinoamérica. Y cuando tú haces así... Sí, sí, sí. sí yo me meo. Yo me meo. Fritas papas, yo me meo. No, no, Muchas no, gracias por tu arte. No, no. La verdad es que lo vemos por lo menos tres, cuatro veces al día. Claro. Eh... Ajá, la cultura. Bueno, del pero silencio. Voy, a, voy a eso. Cuando yo vivía ahí, a mí me sorprendió la primera vez que yo llegué a ese, a ese apartamento que, que las ventanas se sellaban. Entonces era, era muy arrecho porque eh, además es raro vivir mm -hmm. o sea, sellado. Sí. Sonar literal Ajá. ese peco. Ajá. y de repente dejabas de escuchar o sea de repente sabes que sí porque sonaba siempre la cultura claro, profética sí. esa mierda hasta claro sonaba muteado entonces y ya sabes lo... coño que okay, ya, claro. no ya escucho menos o sea, la ventana la ventana noise cancelling sí, sí en, en verdad entana. sí y, era, y a mí sí. me sorprendió eso muchísimo porque yo dije verga sí será porque eso tiene que ser costoso. O sea, y, y, y que la gente lo ponga en su casa, coño, me parece arrecho. Y todo el, bueno, y todo el mundo grita. Entonces, ah. bueno, el gas, toda esa gente, te, no, no saben lo que es un timbre, no saben lo que es una. no sea, grita. Grita, es grita. gente que grita. Dos. Dos. Así gritan en mi casa. Yes. De la también. Hay un bicho que grita y ya. O así sea, ah, que, que es una onomatopeya. Ajá. Pero entonces tú dices, como que, coño, yo no ¿Qué sé será? qué vende este bicho. Y es tal cual, es como un. Es así, es así, es así. ¡Eh! Yeah. Y tú y qué? Claro. Y tres preguntas qué vende él. dice lo que usted quiere. ¿Qué vende claro. él? ¿Cuál? Tan sana. Claro. Mira, hoy eh, hablando de las mira ventanas, antes, el ruido, antes de esto, hoy hoy domingo. Ya me presenté en Los Ángeles. Estoy ¿Qué tal muy, te fue? ¿Te fue que, bien? Me fue buenísimo. Claro. Ya, o sea, vi, Estoy aquí rapidísimo. Pero me quedan varias fechas de macadamia. Mi nuevo show estando en Santo, San José. ¿San José? Uh -huh. Que eh, no, nunca he ido a San José. Está ¿Qué muy significa la... macadamia? Macadamia es una nuez. Okay, que okay. la para enterarte por qué se llama Macamia tienes que ver un chiste que escribí sobre eso que okay. está en el show. Pero bueno, San José, luego viene, que viene después Charlotte, Atlanta, Miami, Orlando, Nueva York, Dallas y Houston. Dallas y Houston primero, Dallas nalgas primero y Boston. luego Houston. Te quieres un bobo, te faltó Boston. No, pero Boston no salió salido con las entradas todavía, ah. pero es el 12 de septiembre. Ah, perdón, spoiler pues. No, y DC claro. también el 15 de septiembre. ¿Sabes ¿Sabe Marvel, ¿Sabe Marvel yo sé eso? no lo va a hacer, Marvel. <laughs> ¿Sabes qué yo sé eso? Porque yo tengo que ver cuáles son las fechas que ustedes eh, no están en México para yo hacer mis planes, pues. Claro, ¿qué plan quieres hacer? Quiero ir para la playa. ¿Tienes rato queriendo ir para bueno, la playa? No te pasa aquí trabajando, tú tranquilito. Tienes que, ser, sí. no tienes Un poco que... trabajar desde la playa. ¿Cómo se llama eso? Rialengo. Ah, yo bueno. soy bien realengo. ¿Tú eres, tú eres sí, realengo. Eres realengo. Bien no, realengo, sí señor. ¿Qué es realengo para ti? Se fue Ignacio, hay que irnos, hay, hay, hay que irnos por, por, por ahí, hay que aprovechar. Hay Que aprovechar. ¿Tienes planes de cuando, cuando yo voy a, creo que a Nueva York, vas a venir, ¿no? Yo tengo ganas de ir contigo para Nueva York. A lo ¿Tú mejor. quieres venir? No, estoy bien. Estoy invitado. Estoy bien, estoy bien. No, no, estoy, no, no hacer... es que estoy, estoy ahorrando dinero, y yo no. Claro, y estoy, cargarlo, estoy, y estoy ahorro. Estoy pero pero ahorro. fíjate que hablando del ahorro y hablando del trabajar desde la playa, no sé qué, podemos dejar el plazo Trabajar desde final? la playa, dijiste, tú no vas a trabajar para la playa, no seas mentiroso. No, no, espérate, que te vas no, no, un dato. No, no, espérate que no Yo dado. sé el dato que me vas a dar, pero lo que quiero decir es que Que tú hayas ¿Qué? conectado tus ganas de ir a la playa con trabajar en la playa, me parece No, no No, no, tú te puedes llevar el laptop para la playa. no, de bola. en estos días, en estos no, la última vez que fui a la playa. Yo dije, me voy a llevar mi laptop porque voy a estar pendiente no la de que vainas, una no sé qué. Una. Y no, y sí la saqué, pero mucho sol. O sea, me se Ah, incómodo. no se ve la pantalla. No se ve, no nada. se, ve, no se no ve. ve. Sí, sí, sí. No sí, sí, sí. Yo, oh, yo ah, voy, ya, no, sí. voy a trabajar y aquí... ¿no? <laughs> es verdad que uno pone cara de pajú cuando no se ve la vaina, ¿no? Coño, vale Así, mira. Yo que así si con lentes, te no. tapándola, es súper no, no, incómodo. No. No, no Y se ve lo sucia que está en la pantalla. Se ve lo, sucia. lo peor. Pero fíjate no, De repente le a un grano de arena. Uno. Coño, un, que la Una un arenita así. Acá en México, muchachos, pasa algo mucho. Que como estamos muy cerca de Estados Unidos, y hay gente que vive en Estados Unidos, muchísimas personas, lo que hicieron durante la pandemia y siguen haciéndolo, es que se vinieron acá a México, ¿verdad? Yes. No avisaron nada en su trabajo. Y en muchas partes y trabajan o sea, desde acá. Le hicieron una rebaja a su costo de vida Exacto. para seguir gan Exacto. ganando lo mismo. Entonces, en Puerto Escondido, en Oaxaca, en <coughs> no, creo que en Tulum es un poco más caro que en estos lugares. Sí, porque Vaya Tulum, para, para que entiendan también. un poco, mm -hmm. Tulum y toda esta costa del de, Caribe, de, de el Caribe mm -hmm. eh, es como estar en Estados Unidos. Sí. Es mm -hmm. como toda, toda, toda la cultura estadounidense es caro, no sé, hay como mucho, no hay, no hay tantos mexicanos, de hecho. No. No, eso es una vaina súper eh, sí, turística. Sí. Y del otro lado, que tiene como esa vibra como de, las, de Las Vegas, que es como Estados es Unidos Zordino. viejo. Es como la capital del pecado. Una no, es, cosa es, así. Como o sea, es como viejo. Sea, yo me puse policía. Te, allá, ¿no? te, te, metes sí. en una, te metes en una piscina y, y, y suena que si sí, es smash mouth. O sea, Ajá, es como pura, pura música. Sobre como, todo en el hotel ¿no? sí, smash rock, mouth. Por ejemplo. sí, como la música. Sí, claro. Suena pura música así como 2005. Ajá. Es como... Como ambiente de fiesta, pues. Pero ambiente de fiesta de los principios de los 2000. Fiesta de patineta de Estados Unidos eso va, Mira, van unos gringos y se ponen un sombrero y dicen ¡Arriba, arriba, arriba! Porque creen que Exacto. eso es México claro, claro. claro, Y tú dices, bueno, evidentemente aquí Hola, hay... ¿cómo estás? ¿Dónde está la Hola, biblioteca? Hola, amigo Juan Tequila la, Como la celebración de 5 de mayo, que esa gente no tiene ni puta idea no de qué es eso No tiene ni puta idea, ¿qué es eso? Eso no tiene ni siquiera ninguna relevancia ninguna histórica, Si Tú le dices aquí un mexicano, feliz 5 de mayo Y dicen, que, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Ray, ¿Te, te cumplen dos vale. años? No lo Pero fíjate <laughs> ¿Ustedes se acuerdan de esta película? Brendan Fraser, Bedazzled. Claro. La que, la que él le pide a, a, al diablo, que sí. es Elizabeth ah, Hurley. ¿no? Elizabeth Hurley. Y cuando él, cuando él se convierte en un narcotraficante y dice así en español, dice así. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está la biblioteca? No, sí. gracias. Soy alérgico a los crustáceos. <laughs> a, los a los gringos les encanta el chiste de dónde está la biblioteca. O a sea que se lo dicen en el colegio mucho. Claro. Pero fíjate que entonces mucha gente se hizo eso, no sé qué y tal. En Latinoamérica también pasó que de repente se fueron como para otras ciudades. Y en Estados Unidos incluso hacia adentro. Pero... Ahora que la pandemia, pues en muchas partes del primer mundo o de los países desarrollados, como lo quieras llamar, las pandemias se está acabando de cierta mm. forma. Digamos que la no, gente la, está regresando o, a las oficinas. Por si acaso estás cogido con respecto a la pandemia, no es que se está acabando realmente, sino que en los lugares está bajo donde control. Hay en ciertos, hay ciertos hay un, lugares está, la está realidad. bajo control pero, porque si ¿Sí, muchas... ¿Sí, sí, 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 se está acabando. entonces, Sí ¿no? y no, porque lo que está pasando es que nadie es, nadie está eh, en los países donde hay vacunación y se se conoce como que se asusta, incluyéndome, como, así como te acaba de pasar a ti que, que uno se cuida de decir que se está acabando la pandemia, sí, pero no... Pues, nuestra realidad en México y la realidad de la gente que está en Estados Unidos es que definitivamente se, sí, siente. Sí, sí, se está acabando cuando yo fui a Nashville ahorita con mi show y a Chicago me impresionó yo pensé que Miami era liberal con el tema de la, de la no en Nashville ya si tú usas tapabocas eres un huevón uh -huh. literal te ven con cara rara de ya quítate esa mierda y, y sin duda la pandemia digamos que en unos países donde se está dando la vacunación etcétera ya pasó a ser no no pasó a ser un, un, un peligro para tu salud porque ya estás vacunado uh -huh. y no te y no te no te vas a morir en teoría y o sea tus tu probabilidades bajan Sí se siente que está acabándose la pandemia pero para ti, que no te, que te gusta estar bravo todo el tiempo que estás en cuarentena no, todavía, no, no se ha acabado la pandemia claro. y, problem, y además es injusto porque además yo sé que muchos de ustedes están en, en países de Latinoamérica y entiendo que esa realidad la ven muy lejana claro están como de últimos en la sí. cola en Chile de... ya vacunaron que a <susurra> los bebés de cuatro meses y siguen como en una cuarentena toda extraña y... es rarísimo es el país que, que está Ajá. más como el, tiene el mayor porcentaje de, de, el, de yo creo que es que como el país es muy flaquito las camas de hospital sí, en bueno. realidad son así en eh, eh, vertical y no caben no y cuando intentaron intentaron así vacunar Chile atravesó y pinchó el Oye, culo yo, 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 yo gripa para allá para visitar a mi familia y no ah, puedo. Desde hace tiempo estoy intentando, pero... bueno. Está muy cerrado eso ya y eso, y eso ya se me, me demostró que no sirve para un carajo. Pero bueno, esto. entonces el, el resumen es este. Hay mucha gente regresando de las oficinas. La realidad es que empresas muy grandes como IBM o como Microsoft o un montón de empresas que al principio se pensaba que iban a ser como que más relajadas y iban a dejar a la gente trabajar de su casa, ¿Se recularon. Sí. Entonces, en la vuelta a la oficina es algo que a mucha gente le está costando. Tipo, he leído un montón de artículos de gente que no sabe cómo es comportarse en una oficina. Claro, porque perdió la. De gente que descubrió que cuando va para la oficina trabaja cuatro horas y las cuatro horas restantes está así. Viendo escuela de nada, así. ¿Sabe? Y la realidad es que, o sea, tiene como dos, dos polos opuestos. Porque tú te quedas en tu casa y trabajas mucho más. Esto ya lo hemos hablado. Uh -huh. el, el supuesto horario. De, de, y respetan De nueve de, de, de la mañana a seis de la tarde. Hay mucha gente que trabaja. Dos, tres horas después de las seis, porque, porque no no sé, como que el ritmo de trabajo es distinto, porque obviamente estás remoto, etc. Eh, eso versus el hecho de tener que otra vez hablarle a gente en persona. Mm -hmm. Es una ladilla o Es una ladilla ajustar otra vez tu, tu rutina y tu ritmo a, a estar acompañado. Siempre, siempre, va, siempre va a depender, creo yo, para jugar un poquito a abogado del demonio de Belcebú, de Satanás si jugamos un poco abogado al diablo en verdad con esta situación yo creo que va a depender también del, del tipo de trabajo que tú tengas del tipo de empresa hay empresas que sí necesitan que la gente esté hay empresas que deberían ya más bien adoptar esto para siempre aquí hay un artículo que yo tengo que me llamó mucho la atención donde un carajo que es este James Morgan eh, un ejecutivo del banco Morgan Stanley dice que dijo hace poco en una rueda de prensa como que si ya tú puedes ir a un restaurante en Nueva York ya puedes venir para la oficina que esa es la otra ¿no? no yo, sé, yo estoy de acuerdo contigo porque la oficina ya Ya eso mutó. Porque alguien tiene que decirle a un empleado lo que tiene que hacer con su tiempo. ¿sí? No, 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 bueno, ya digo? va. Eso, eso que acabas de decir, es, está perfectamente justificado. No, porque no, no. le paga. Eso, eso a lo mejor lo dice porque hay restricciones que, le, que, que, que dirán, por ejemplo, un gobierno, vamos a suponer el gobierno de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires dice, se puede comer en el restaurante, pero no se puede ir a la oficina privada. Entonces este tipo habrá dicho, por ejemplo, ¿no? Estoy asumiendo, mm. dice como que, bueno, pero ya va, si una persona puede pasar tres horas sentada en un restaurante, también las puede pasar sentadas en la oficina, ¿no? Mm. Ahora, donde yo digo que no es igual, es porque yo siento que ya hubo un cambio muy heavy de paradigma entre lo que la gente hace en la oficina y lo que no. Sí, ¿Entiendes? que está, está obsoleto ese sistema. Sin duda, okay. sin duda. Y que, y que yo ahorita en Nueva en York preso... vi unos edificios súper grandes, deshabitados, y todos decían como que list para oficinas vacío. Claro, porque además, ojo, y esto incluso puede representar un costo menos para las, para las empresas, porque ya no tienes que eh, 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 alquilar un espacio gigante para meter un coñazo de personas. Pero entonces la, a lo mejor es ese vuelta. costo en eficiencia baja. Habría que buscar Habría un, que un, ver si la... un estudio que diga qué pasó con los trabajadores a distancia en pandemia. fueron igual la... de efectivos o más exacto. o menos. Que hay que ver lo, los números, pero yo creo que hay, hay mejores resultados, ¿no? En, en... Desde casa. En la pandemia. No, no lo yo, sé, porque yo creo, que, yo creo sí. que, claro, lo que pasa es que vas, creo que es difícil de, de descifrar y voy a, voy a, a pensar a voz alta de estupideces como siempre, pero si te pones a pensar, los números de muchas empresas obviamente se fueron para abajo, porque la pandemia, dependiendo de tu servicio, dependiendo de lo que sea, la pandemia, la, eh, lo más probable es que haya jodido tu empresa de alguna okay. manera u otra. Entonces, si tú mandaste a la mayoría de la gente para su casa y muchas de ellas incluso las despediste porque no podías aguantar ese coñazo. ¿Cómo mides realmente si fueron más efectivos? Si en verdad tus números se fueron para abajo por el tema de la pandemia. Claro. O sea queda como todo escondido. Puede claro. que ese grupo que tú escogiste que trabajara de su casa fuera era demasiado más efectivo que antes, pero tú no se va a haber reflejado en el, en el rendimiento de la empresa porque la empresa se fue a la mierda por la, por Hay la pandemia. Gente, Habrá gente que recuperó su trabajo, o sea tipo que lo sí, perdió muchísima. y lo reengancharon de nuevo. Que sí mira. Sobre ya... todo dependiendo de la industria, tipo una industria creativa donde de repente grabas algo, una serie, no, algo así que se paró, uh -huh. se paralizó, de repente dice mira, estamos hablando otra vez, vengan otra vez. De hecho. De hecho, hay, hay empresas que utilizaron las vacaciones no remuneradas como garantía de devol volver al trabajo para sus empleados. Es decir, tú trabajas, por ejemplo, por ah, una sí. empresa X y tu jefe te dice: Tómate las vacaciones no remuneradas de tres meses. Uh -huh. Nos vemos en tres meses. ¿de ¿Qué coño? Para no, que tú no pierdas tu trabajo. Claro. No te puedo pagar los tres meses. Uh -huh. okay. Pero entonces yo me cuido el culo, tú cuidas tu trabajo. Mira este artículo. Okay. Mira este artículo de Business Insider México. Vamos a empezar a decir de dónde sacamos los artículos. Mucha gente me ha dicho como que ve más pro. Yo siempre ando este la profesionalidad. Claro, lo de este carajo lo leí en la BBC. ¿De la Big Black Cock? Claro que sí, gente sí sabe? punto cock. Mira... Cerca del 40% de los trabajadores consideraría renunciar si sus jefes hacen que ellos regresen a la oficina full time. Imagínate. Rebeldía. Es un nuevo me estudio. encanta. Me Mucho de los, muchos de los empleados considerarían renunciar si no pueden trabajar remotamente aunque sea un día a la semana. De esos encuestados, 39% dijo que renunciaría por completo si, si tiene que ir a la oficina, aunque sea part time. Pero es que es mega obsoleto. O sea, es muy raro que una persona... Es que esto debe pensarlo una persona de 60 años. Okay. Tipo, porque tienen que volver a la oficina, porque, Pero la gente está más acostumbrada, claro, por, por, porque es la gente como uh -huh. más cuadrada y te dice como que coño no si no vuelven a la oficina entonces ya los resultados no van a ser los mismos no sé qué pero ¿cuál es la vuelta real? O sea ¿será que es trabajar cuatro días desde la casa y uno para hacer estatus presencial? ¿Tú sabes? Eso me parece que es algo de, de hecho de hecho incluso al revés si me lo propones a mí por ejemplo a mí me daría más la de ella estar en mi casa no porque sea más o, más o menos efectivo si sí quisiera salir un día de la casa Claro. Por ejemplo, más, pues, que ale, tener, más que el dueño de la empresa. Sí, pero tenerla. Estoy hablando con alguien eso que tiene, trabaja en una startup aquí en México <coughs> y van a rediseñar la oficina, que acá justo dice lo mismo, para que sea más como un espacio de compartir. Un open space. Pero que sea solo que tengas que ir cuando haya una reunión o algo así. Entonces, yo también hay algo malévolo ahí, maquiavélico, que es no puedes transformar el lugar de trabajo en un lugar de diversión. Es que, es que Porque si lo transformas pasa, en lugar de diversión, en realidad lo que tú estás creyendo es que los empleados pasen más tiempo ahí, que mi, es lo que hizo Silicon Valley cuando pusieron que sí. jueguitos y donas y tal, claro. ¿Qué a por una muñeca esa que uno se coge, viste? Una vez fui para Facebook acá en México y toda la, y toda la, la oficina era como para que vivieras ahí. Es como ya, con color llamines y, 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 y que una hamaca y, y un sí, peo... y es, que que es como que para mí. Y que, que ya esto... vengo, voy a contar aburrida. Un tubo ahí. Oye, <laughs> <coño, risa> es jamaca. esa. O sea, que, eh, es porque debe ser muy fácil comprar a la gente con eso. <laughs> voy a recursos humanos un tubo. Ajá, <laughs> ¿Qué mariquera es <laughs> esa? Pero además es esto, tipo, ¿qué, qué es lo que más me da risa de todo el pedo. Tú vas uno, de repente vamos a las oficinas de Google. Wow, hay un togan arrechísimo. Te haces el toga el primer día después y que. La escalera claro o sabes que la mira, ella aquí hace 10 años era como muy era como era disruptivo. muy era, era una trampa cazabobo claro una, una trampa cazabobo empleado sabes tipo que mira esto. Mira, la gente que sí qué bolas que hay unos nicos ¿no? que puedo jugar después de comer aquí sabes <laughs> y, Ahí que, como, y que ¿sabes? no puedo creer cuatro puffs sí, claro sí, sí. pero fíjate que <laughs> dice que algunos que dentro de ese rediseño del lugar laboral están tratando de que sea más para colaborar y que las tareas que tú tienes que hacer solo las hagas tú desde tu casa pero de nuevo, es costoso mantener un espacio solo para que tú vayas de vez en cuando. Claro. Entonces, algunas firmas como JP Morgan, que las firmas financieras son de las más estrictas que hay, eh, dice aquí que ese tipo de, claro, de porque empleo. Tiene funciona, sentido porque es muy cuadrado, es numérico, es matemático, no le Nadie nada, va a ser. Y que ya vengo, voy a, voy a meterle dinero claro. a la bolsa. O sea, el, que, Jamie, Jamie Diamond, que es el la CEO de la compañía, dio unas declaraciones polémicas en las que dijo que el trabajo remoto no funciona para la gente joven y aquellos que quieren hustle. O sea, aquellos que quieren surgir, no. ¿sabes? Cuidado, no cuidado, huevo, pues. cuidado, con, cuidado con, la, con la mentalidad hustle. Mira, hay, hay algo. La policía dominicana no el hustle, ¿no? Joseo. José. <laughs> hay hay algo aquí que, no, me he ¿Sí? dado, que no, no, no hemos hablado, que es que. Qué rara las empresas que quieren como, como moldear al empleado para que todos tengan los mismos valores o la misma manera de ver la vida que, que, que los directivos, por ponerte un o sea, ejemplo. Los valores de la empresa, dices tú. Más como valor corporativo que valor de la ¿Cuál es empresa? el valor de escuela? De nada. Eh, la excelencia a través de la mediocridad. <risa> <risa> Qué bola que este, nos estamos riendo. Pero, pero, por pero, 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 por ejemplo, eso que acabas de decir hace rato de que, de que a, to, ahora quieren juntar a la gente para que sea como un ambiente un poco más social. Uh -huh. Yo, Leo, no, no me gusta eso, por ejemplo. Entonces, yo, claro. te, yo tengo que moldearme. Como filosofía filosofía. a esa filosofía cuando a mí me da demasiada la idea trabajar en equipo en una mesa larga claro. y tener que estar todo el día hablando con la gente y no sé qué porque yo funciono más estando en, aislado en la privacidad de, claro, no sé, mi, sabes, de mi casa pero sí como que en mi hizo espacio Amazon, Amazon hizo una aina que se llama Zen Booth mm. el Zen Booth es como un booth como una cadena telefónica en Facebook hay un Zen, un Zen Booth claro y dice aquí el Amazon, Amazon se llama eh, fue introducido o, o se introdujo para los trabajadores que están estresados, ¿no? De nuevo, esto se hace dentro del lugar de trabajo. Yo, yo aquí estoy sindicalista, eh, uno. El Amazon Meditation Booth es, un, es un, un, un espacio pequeño donde los empleados pueden ir a ver compa eh, videos que hizo la compañía sobre mindfulness y sobre well-being mientras hay un pequeño ventilador que va dando vueltas claro eso está en Facebook no, yo lo vi pues, y era bien. que mira ¿Pero a esto y yo así al lado como o sea, como con una persona que me estaba como guiando y abre la puerta así y era como un espacio como como un tramo tranqui. tranqui. Se estaba viendo como <laughs> como un, como tres empleados así como como sentados en indio como a las dos de la tarde y yo que me <laughs> digo qué es eso? en el de Amazon de repente volteas y tallas beso, hacen un masaje así y, y yo dije que, sí, que ah, qué fino o sea, es total. Ah. <laughs> <laughs> es una es una eso me parece ridículo. Yo, yo no sé si es ridículo, es, o sea, pero a mí lo que me parece extraño yo creo que es que está en lugar de trabajo. Es muy atrapado. ¿Por qué? O sea, porque evidentemente hay. Mira, esto es una realidad. <laughs> me me, este man me, me imagino este personaje de Facebook. ¡Ugh! ¡No me funcionó un like! Claro. Claro. Metido ahí en un silencio. Esto es una realidad. No, esto Es una realidad. Y esto no es. Eh, y de nuevo, a lo mejor es sindicalista, pero bueno. Eh, que haya fin de semana se lo vemos aquí. Hubo gente que pensó. No de esta forma porque tampoco estamos unidos. Pero a gente que pensó en las vainas. Smart working, no hard working. Lo que, lo que Amazon quiere para sus empleados probablemente no sea lo mismo que los empleados quieren para sí mismos, ¿no? Es decir, los empleados van a querer mejores sueldos, evidentemente. Amazon dirá, mira, yo te puedo pagar hasta aquí. Y ahí se produce, pues, el conflicto típico, típico entre empleador y empleado. Eso es una realidad. Yo creo que en una vaina como esta, donde está mindfulness y salud mental y well -being y todo eso, no es tu empleador el que está capacitado, porque no está en su interés lo mismo que tú quieres para ti. Eso es lo que yo creo. Claro, pero porque, tú no, porque los, la mayoría de los empleados del mundo no son dueños de las empresas a las bueno, que sin pertenecen. Duda, claro, ya Entonces, otro, tú, Ahí sí es otro debate Claro, con pero lo sé, lo que coño, te quiera, no pero... te puedes alinear con, o sea, si Jeff Bezos dice, oye, la verdad es que yo me meto en un cuarto como estos todos los días y yo me siento mejor y que sí, mamá huevo, pero tú eres trillonario y eres el dueño de la mierda a la que yo pertenezco, en vez de construirme esa mamá huevada súbeme el sueldo 20 dólares más al mes y lo prefiero, por ejemplo también hay algo que es nos estamos realidad. tomando en cuenta que, que... a lo mejor ese lugar es bueno para que sea apeos también para que, que sea claro, los empleados y que no, no Nacho, lo que yo el quiero es que a apeos tranquilo ahí en el meditation room a ver. bueno nunca has ah, pedido eh, permiso eh, para eso, ¿Tú yo nunca me pregunta? he hecho la paz en el trabajo <laughs> coño al <laughs> Cuando, cu cu o sea, no, no hemos pensado en esto, que también es importante, que al final hay gente como tú que tú dices que coño, si te gustaría ir a la oficina de vez en cuando porque, porque te mueves, porque sales de tu casa, como que no estás tan sí, layado, sí que siento sé yo. Que, sí, siento que yo me puedo ya a mi casa. Pero eh, yo creo es. que es lo que me pasaría a mí si me obligan a volver a la oficina, es que cuando tú despiertas, que es una vaina que yo he pensado últimamente, ¿qué vuelas todo el tiempo que yo pierdo entre despertarme y tener que salir? O sea, como que tú te das. Tú... Ah, tú y yo somos diametralmente opuestos en ese sentido. Yo me paro a las 10 y a las 10.45 estoy en la calle. Yo no, yo tardo. Pero no sé, o sea, como que si... ¿Qué? ¿Te pareció No, miedo? yo me paro de una al baño, cago, me baño y me voy de una, sin, sin nada. No, yo sí. Claro, yo sí hay... me doy mi, mi home. Yo también. también. Yo también. No, yo no. Café, vaina. Este psicópata sabe lo que hacía antes. ¿Qué? Se para, agarra el laptop y se va para un café, a trabajar en un café. Poco, ¿Qué es eso, chico. Está raro. ¿Te estás leyendo un libro o qué? <laughs> Tienes writer's block. Sí, mira. Vives en una comedia... Eres extra en una comedia romántica donde sale Jessica Biel con Justin Timberlake. <laughs> Marico, eh, para eso, eso, eso me gusta más que hacerlo en mi casa. No, yo no sé qué, que es eso quiero estar en mi casa. No, ciertamente sí, prefiero estar en mi casa, mil veces. ¿Trabajando? Bueno, capaz, capaz, ok, mira, esto, esto es clave. Capaz en ese momento donde yo me iba a poner un café, no tenía una vida tan cool como la de ahorita, por ejemplo, donde estar en mi casa me gusta. Mm. Capaz en ese momento no, no, no me gustaba tanto estar en mi casa haciendo eso y me, me iba a otro claro, lado. Esa es la diferencia. Es, eso esa no, es exactamente no hay, la razón de existir no. de esas vainas. Al final, yo lo que estoy es no escapando un razón. poco de mi, de, de mi encierro de mi ladilla porque estoy ahí, prefiero ir a un café. Y escribir ahí que estar en mi casa que de repente, coño, acabo de llegar a México, mm. no me he amoblado completo, estoy ladilla... ¿sabes? Ah, sí, es, capaz que, de... es, vale, es que no. yo creo que... Pero nada de malo ser... Es que, es que no, la, 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 la ladilla de estar en una oficina no viene por, por, por estar en la oficina, viene es por todo lo que viene, previo a eso, es despertarte claro. más temprano. Bueno, y en es México, por ejemplo, prepararte, el, 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 no sé qué, Moverte... Trabajo, todo el pedo de la ladilla, para luego después de mamarte un día completo de trabajo, claro. Devolverte a tu casa y tener todo atrasado, porque claro. o sea, eso, eso es lo que realmente Mira, ladilla se pueda, cuando se pueda transmitir un sentimiento a través de que yo tengo un recuerdo y hay una máquina que tú te pones y yo te paso mi recuerdo a ti. Uh -huh. Yo les voy a mostrar a ustedes, lo primero que les voy a mostrar es cuando perdí la virginidad. Y lo segundo que les voy a mostrar es cuando a mí me votaron de trabajo en Argentina, uh -huh. el trayecto al, a, a agarrar el colectivo, montarme okay. al autobús, lloviendo, con frío horrible, lloviendo por la ventana llorando, para que ustedes entiendan lo jodido que es como ese sentimiento de de mierda, ¿no? Que ¿no? que, que, que y que para que ustedes entiendan, así como que nadie no, es lo que el que está viendo. No, que yo sentí, o sea, el que yo sentí claramente, ¿no? <laughs> ah, Pero claro. lo que voy es que Yo para que ustedes entiendan un <laughs> sentimiento de tristeza. <laughs> no, bueno. claro, perdón, pues. Mister, ¿Sabe trayecto, ¿Sabes que ese trayecto? ¿Sabes que ese trayecto? Pero... Ese trayecto de la oficina al trabajo <laughs> deberían pagárselo los empleados también, ¿no? ¿Qué? Si tú te paras a las 8. Uh -huh. Y tú y tú, tú vas al trabajo a las 9, vamos a suponer. Y te agarra mucho tráfico, no sé qué, y ya empieza el la horario laboral, deberían remunerártelo distinto. No entiendo. ¿Qué haces? Okay. Si ¿Llegas tarde? No, 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 bueno, evidentemente te pagan igual. Lo que digo es que las horas de ir al trabajo también deberían contar. Sí, eh. ah, apoyo eso. Mm, o sea, que la, no el, el, el tiempo que tú le inviertes a movilizarte también debería contar. Ah, claro, es ocho, si te pagan 8 horas diarias, es dentro de esas 8 horas tiene que haber 2 horas para. Pa. O sea, tú tienes un manejo de sindic, del sindicato. O sea, eres Oye, un yo, sindicalista yo, apoyo de eso, yo apoyo eso. Yo apoyo la semana de 4 días, por ejemplo. Yo soy, eso estoy de acuerdo. Pero eso no es que, que también depende mucho del área en que te desempeñas Esa es otra realidad. Y también eso tiene que ver con los sueldos convencionales de que son basados en las horas que trabajas. Exacto. Hay mucha gente que te paga así. Te dice, si te, te vamos proyecto, a pagar por ocho cosa. horas al día, te va a pagar tanto. Claro. Y es como. ¿Ahorita estuve, en Chicago, ahorita estuve en Chicago, creo que eh, en el momento que abrieron todas las. O sea, está como que. Es una ciudad que está como que resucitando de la pandemia. Y me, me, me di cuenta que casi todos los lugares donde yo iba, por ejemplo, un supermercado, un restaurante, lo que sea. Estaba contratando gente. Sí. Y eso es obvio por... La razón es obvia. Tipo, o sea, obviamente están reabriendo y están entrando en capacidad de atender uh -huh. ya casi a full. Y o sea, lo español. de los cheques. Entonces, y lo que me, me pareció impresionante ¿Sí es... A lo de los cheques? No. Mucha gente prefiere no trabajar porque empezaron a depender de cheques que daba el gobierno de desempleo y no ah, sé qué claro, tal. claro. Entonces, claro. Entonces el debate es... Se dice que un salario lo determina el mercado, ¿no? ¿Cuándo estás dispuesto tú a pagar y cuándo estás dispuesta la gente a recibir? O sea, vamos a suponer... Eh, mucha gente empezó a recibir cheques de unemployment de que no trabajan o los estímulos check también y todo ese tema, entonces les sale mejor no trabajar porque los sueldos, o pagan menos... O por lo menos darse un tiempo de buscar un mejor tra un trabajo. Exacto. que les Y claro, eso, eso mismo pasó con el paro en España mucho sí, tiempo, claro. que la gente dejó de trabajar porque el cheque le, le daba más de lo que puede pagar. Entonces el, de, el debate el... es como que, bueno, ¿por qué los empleadores no están pagando más? Entonces dicen, bueno, ¿por qué no, porque no no podemos pagar más, dicen ellos. Sí, no, no lo soportan. Entonces, bueno, entonces tú dices, si pagamos más, hay que gastar más vamos a cobrar más por ejemplo en Chipotle las precios subieron y hay como una bolita de medio de inflación en Estados Unidos Uber por eso. bueno ya esto lo hablamos lo de sí. Uber lo que pasa pero en entonces Uber. también eso es como que eso es realmente sorprendente no que haya escasez de trabajadores bueno cuál y... será el porcentaje real de la gente que después de la pandemia se reinventó porque se vieron en la necesidad de que que o las que me votaron y yo tengo ahora cuatro o cinco meses por delante donde no voy a hacer plata en lo que hacía siempre. Uh -huh. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Y súmale eso tiene... a la gente que aprovechó la pandemia para motivarse a cambiar Por eso. Todo. Es, o sea, como que No siempre... solo la obligada de votada, sino la La, de... la que se, se auto... Ajá, aut motivó, la que renunció, ¿sí? por ejemplo. Y sé, los efectos, por lo menos esos, o los efectos psicológicos de la pandemia... Que, bueno, todavía sigue. A pesar de que vimos todo el tema. Que sigue estando como en que en el contexto mundial ahorita es la pandemia. Esos efectos psicológicos no se van a medir a corto plazo ni a no, mediano. No, 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 no. Pero estoy seguro que hay mucha gente que se quitó la careta y dijo que, a que, que yo es que, que, que yo estaba siendo oprimido por el sistema sin darme cuenta. Demasiada ¿sabes? gente, yo creo. Y, y la verdad es que esto es una basura. O sea, me, me, mira todo lo que me pagaban y mira todo lo que hago ahora en esta nueva idea. Capaz, no sé si, mm -hmm. si hay. Ah, obviamente hay mucha gente a la que no le funcionó y mucha gente a la que no tuvo la oportunidad de, de, de ejecutar y capitalizar una y idea. Y gente que no le gusta. Pero, gente que, que sí le gusta su oficina y sí le gusta. Claro, como que su Claro, Pero estoy seguro que de, que, de, que hay, ¿Sí? de que hay muchos mercados en los que en los que su, ¿sabes? la, la, la balanza se fue para el otro lado. Por ejemplo, el, el mundo del, del rubro de los podcasts, eso fue un palo. Sí. Todo el mundo subió los números, el todo el mundo agarró digital, claro. agarró eh, views, vainas, lo que sea. Pero hubo industrias que quedaron devastadas. Y que y, y empresas que, funda, que se fundieron, pero a unos niveles que uno no ni se imagina, ¿no? Sí. Aquí eh, una, una una cadena de, de cine, ¿no? Cinemex. Cinemex. Cine. O sea, ahorita le, le inyectaron como un dinero para decir resucita, pero, pero imagínense, ¿no? O sea, la cantidad de empleados que trabajan ahí, que suelen ser jóvenes. O sea, mucha gente que... En que... Estados Unidos también, las cadenas de cine vol se, se volvieron mierda un buen rato. O sea, lo, todas las... Bueno, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo vieron, pero durante, la, durante los últimos meses de, del año pasado infinidad de músicos y gente que uno sigue haciendo sí. como que este bueno, conciertos bueno, sí. no 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 solamente no no sino ah, no, famosos, para allá, no, para allá, hay gente reconocida ah mira, sí, se, por, mira otra cosa otro dato pero, importante pero gente que pero que te interrumpe pero gente que eh, de, de industrias grandes que están motivando a hacer cosas online para eh, por ejemplo a, no permitir que un venue se muriera Uh -huh. Por ejemplo, un teatro no, no quebrara o que no quebrara todo, por ejemplo, los, los técnicos de tal recibieran un estímulo viniendo los artistas, los técnicos de un concierto, por ejemplo. Mira, eso está interesante porque estaba pensando en estos días que, que ya no hay tanto evento en streaming como, a, como, como al principio de la pandemia. Sí. O sea, ya los músicos, por ejemplo, ya no están haciendo tantos conciertos en... porque obviamente te, te, ya están como visualizándose en, 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 hubo, en, hubo, en una realidad donde la música de latina, ya pueden empezar a tocar en la música latina hubo muchos flops de streaming esto hubo muchos en la flops, música sí. todo completo de hubo flops voy hubo muy poquito de éxito en música en streaming claro pero pero más allá de flop digo de, de venta de entradas hubo flop de calidad de los conciertos por ah, ejemplo okay. de Marc Anthony eh, fue... el de Romeo mi mamá me dijo que era totalmente grabado por ejemplo esa es la manera más safe de hacer. Y este concierto es grabado. No lo vayas a comprar. Pero, ¿sabes que Eso no me parece una locura. O sea, Ay, como, yo, yo apoyo yo, yo para claro. grabado que te cagas. O sea, claro, y, pero yo no digo, tengo problema con eso. Pero por lo menos lo de Marc Anthony claro. sí fue como una locura de que... Un, horrible. O sea, como claro. que mala producción y, y... No salió a la hora que tú era. Piensas, ¿Y y creo tú... que ni siquiera sol, salió. Tú piensas no. en, en o sea, qué después, bolas Marc dinero Anthony. y después lo regaló. Ah, sí, después el regalo. Pero tú piensas en Marc y tú dices que vuelas que este es un bicho millonario, lo que sea, tiene. forma parte de una industria desde hace 40, 30 años. Ahora, quién no soy yo, dirá él. El... Ese tipo no va a fallar. O sea, ese tipo tiene la plata para que, para que contrates a. a, a... No, 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 no busques para allá. Ahí. No busques. Qué bola que se de hecho, lanzó. Buscó, la de. buscó aquí, no, no hubo jugó, y siguió y para, allá. para allá. Si quieres, solo es para la calle. Claro. <laughs> Paró la gente y le digo: eh, A ver. A ajá que ajá que lo que Eso es eso Y es, el es, sí, que tú dices, ese dicho no va a fallar. Claro. Y en verdad es como. Bueno, como guaco también, ¿no? Ah, bueno, pero. Fue una falta respeto. No, pero ya va. Yo te digo: vale. No, no, no. Yo te digo: Perdón. Nada, si tú lo has visto, ¿verdad? ellos. Tuviste el streaming de Guaco. De Guaco, no, vi la foto, Claro, pero tú dices, no es una genialidad. Me parece un episodio de Rick and Morty o ¿no? algo así. Una, una <laughs> genialidad. ¿Gusta, Gustavo Guaco <laughs> sea, <Wow> y Morty. <laughs> es una genialidad involuntaria. Pero digo, es como y psicodélico, ¿no? no, No, eso no, es no, 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 no Entonces, ¿Estás, no, ¿sí, estás conmigo? Estás buscándole el no, ángulo sí, cool. hay algo, ahí... ¿Hay algo allí genial. Sí. Eh? no, 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 que es lo que es de pasar, Aquí otra vez Chris buscó aquí de apoyo en este sí. peo y dijo, yo sé a quién le pegó está guaco podrido. Una vaina psicodélica. O sea, ya va, pero ya va. eh, que hay... se vea como un Betamax, brother. ¿Y sí, qué me pasó gusta... con Nancy? ¿Y Nancy que, No era ya el güey que se fue rescatar. Sí, Marico, Cristo. son unos hippies de mierda. No, con... pero no. Eso no es hippie. No hay nada que rescatar, o esa vaina no, no, fue una basura. Es una basura. Ya va. Pero. Fue un te... error. A mí me parece. A mí me parece. Y no falta respeto. A M A mí me parece. Que no guaco, tiene nada que ver con lo que yo pienso de guaco en contra de guaco, oh, oh, sí oh, guaco una... pero <laughs> coño fueron unos mediocres ¿Qué a mí, ay, no, no, no olvídate pero a mí me gusta guapo ¿verdad? y un no, guaco que, que yo disfruto chiste. mucho ¿verdad? digamos que uno puede ser levemente guaquero eh, <laughs> Mira, mejor es guaquera pero que te mueres Ana ah, no, ya es ser guaquero a mí me gusta más o menos pero la realidad es a mí es no como me gusta que... guaco pero los respeto y me no, parece oh, yo, yo estoy vaina. claro de qué significa guaco en Venezuela me parece una maldita locura ¿cuál ha sido el mejor streaming de música de músicos venezolanos? Sanders Florentino estuvo muy bueno por ejemplo Marlon. Ah, claro. Ah, el del, ah, el del, super, del, super, del super. super. Estuvo bueno, super. bueno. Estuvo conceptual por lo menos. pero fíjate Oye, que tenía, sí. tenía un concepto. Sí, pero fíjate que sí estamos hablando de una época particular. Sí, claro. Ya pasó. Ya no hay, como, ya no ya hay tantos pasó, streamings, ya ¿no? Y yo el que siento, llegó tarde, yo, llegó tarde. Yo siento que el streaming pasó... Va a pasar a ser híbrido para comedia... No necesariamente stand-up. El stand-up en, en streaming, yo siempre me lo, me lo ofrecieron mil veces. Nunca quise hacerlo. Me parecía que na, no podía. ¿Qué comediantes hicieron stand -up en stand-up? Coño, muchísimos lo conocemos. Nosotros, amigos nuestros, hicieron millones. Todos, probablemente. Pero con público, o sea, tipo con unas risas hay, hay gente que lo hizo. Hay, hay dos formas de hacerlo: o por Zoom. Eso a mí no me gusta. No ni gustó. De vaina. Y otro es un show pregrabado que, bueno, es lo más cerca a un especial pago de, Mira, de tiempo limitado. Lo que pasa es que, bueno, para no caer tampoco en lo que ya pasó uh -huh. y más bien pensar en, en, en lo, lo que, que está pasando en este momento, en el que, lo que pasa con el presente en, en el mundo del streaming, es que siento que de verdad la gente ya no está haciendo eso. O sea, desde hace como un par de meses ya tú sientes que, que nadie está pensando. Esta gente, como, o cesa, o cesa, o cesa uh -huh. como la empresa de producción de eventos grandes de Acá de México. Y ellos en algún momento empezaron a hacer que si sí, conciertos de, no sé, Café Tacúa, por poner un ejemplo, un carro, en ¿no? streaming. Ah, en streaming. Y eso ya no está ocurriendo tanto. O sea, ya la gente, como que yo siento que eso no se vendió muy bien. Creo que es Son un patrón de consumo aquí vi. en México. Esto? Y ahorita, ah, bueno, también. Exacto. Es un patrón de consumo aquí en México, creo yo. Bueno, descubrimos hace poco que la gente en México de verdad no consume, por ejemplo, claro. Patreon. Exacto. No les gusta Patreon. Mientras que la gente de Venezuela sí consume Patreon. Ojo, no pima. es que no les gusta Patreon, es que el, el creador de contenido acá en México piensa que no vale la pena. Uh -huh. Y como que no es una cultura acá. Pero tú te vas para el sur y sí funciona. Sí, de sí, hecho, sí. hay un Patreon nuevo que se llama Cafecito, Cafecito. en Argentina. Coffee, o algo así. También hay otro. Que es como, no solamente eh, como Como, no, pues como Patreon ya. de que subas videos, sino que subes como otro tipo de contenido y que apoyas al artista de alguna vez. De hecho, OnlyFans está mutando a eso. sí Ya OnlyFans no es porno, no es, no, es, no es explícito. Porque fueron como demandados y no sé qué. Oye, ya estás suscribiendo ahí, güey. Tan. Están... Están cambiando su línea editorial. Ahora va a ser como un Patreon. Pero fíjate que yo creo que también parte de la. De la y aquí ya para ir concluyendo el episodio, eh, parte de la costumbre del venezolano con los conciertos de streaming, y a algunos les fue muy, muy, muy bien. Creo es también porque en Venezuela no hay conciertos. Entonces es la única forma. Mientras por... que aquí en México de repente sí puedes hacer café cubados dos veces al año, ¿me entiendes? Y la gente dirá, coño, yo espero que se presenten en vivo. En cambio, sí. ¿en Venezuela cuándo va a haber otra vez un concierto? ¿Una pero, reunión pero, de...? Pero, bueno, ¿sabes que Yo creo que más bien estamos muy cerca de eso. Yo creo que ahorita, este año, 2022, viene una época para Venezuela en la que vas a ver mucho concierto. ¿Tú crees? Coño, yo coño. creo que sí. O sea, mucho mm. concierto de banda local. A eso me refiero. No es que va a ir eh, Metallica a Caracas, no. Pero, pero estoy seguro sí. de que va hay una inversión importante de que poco a poco van a, van a empezar... Sí, eso lo estamos viendo nosotros. O sea, para que sepan, para nosotros es una locura, es una sorpresa que se haya vendido tan rápido la ropa en Venezuela. Sí. Y eso es una vena que nosotros no teníamos muy claro de la realidad que... De, de, claro, de, pues, de, estamos desconectados de, de, a la economía venezolana además. Y, no, no y sobre manera. todo cuando nos dijeron cómo, cómo quienes compraron más, cómo pagaron y todo eso, está bien interesante. O sea, no, no caigamos en, el, en hablar de tanto de Venezuela porque es una ladilla, pero, pero para que... Yo sí siento que viene como un, una... Como, ¿Cómo se llama eso? como Un una, resurgimiento. Sí, ¿no? un resurgimiento de, de, de la cultura de conciertos y de, y de eventos en porque vivo. Porque hay gente dispuesta a invertir. Porque hay gente dispuesta a invertir y porque siento que también hay gente que... que no, hay, y hay ganas aguantadas también de la gente Hay y ganas para aguantadas, hay... No, no, yo no quiero decir que Venezuela bueno, se está arreglando, pero. pero es muy diferente hace dos, tres años. Claro, por ejemplo, lo que voy es que eso que tú estás diciendo quizás también es un patrón mundial. Gente no aguantada ser. es un patrón mundial. Sí. Yo que, yo que logré girar el año pasado en, en, en plena pandemia, en octubre, que muchos consideraban que de repente era una, una, un riesgo y una medio irresponsabilidad, los shows estaban hasta el culo. Y no, y, no, y no era porque de repente la gente tenía... Coño, no es porque yo te quería presentar... Yo, yo había, por ejemplo, presentado el show en Miami, por tu ejemplo. Pero se llenaba muy rápido porque la gente tenía mucho queso y salía a la calle. Claro. Mira, ahorita en, en junio, mayo, junio de este año, se empezaron a anunciar festivales. Lo paluza la Odd Live, eh, por ahí otro... Como Suena Caracas, Resurrection Fest creo que se llama, que es famoso en Europa y todos esos sold out en, en Minus, seis, menos minuto. de tres semanas, Sub, así agotado rapidísimo porque sí. la gente está que suba de que de que. Quiero volver que a algo. y coño yo lo repito, lo viví en Nashville, la gente en verdad está, hay como una mira este que cursi. hay como ganas de vivir. Ganas de gozar. Hay que sentirse vivo. Yo creo que el 2022 va a ser el año de pura cogedera y pura locura y pura droga y pura pura vaina maldita. Yo creo Peña que loca. va a ser un ambiente medio posguerra. Va, va, claro, es que yo creo que sí. Epa, ¿no viste la tipa que se estaba masturbando en, en The Wharf? Coño, sí, o esa es una mojada. Se lanzó un squirt que yo dije, bueno, pero esto aquí es la represa de. No y sea? al lado un carajo con un coletos, sí. Viendo, así que. Bueno, ya termina, otro... pues. Sí, para los que no han visto ese video, está en mi Twitter, pues pueden ir a verlo. Pueden ir y... a una tipa echándose un dedo. Y Twitter, eso, pues. y eso está por en ahí. ¿Qué pasa si, si hubiese sido un bicho si no se la paja así? Un peo. Un peote. Pero ves, la gente pues. no se sabe comportar. Las aerolíneas dejaron de vender alcohol. Porque había demasiado pedo en las aerolíneas. Y ahorita no necesitaba pasar esto. Tipo, montaba un avión, gente que se borrachazo que se quitan el tapaboca. Ahorita amarraron una tipa con tape. Yo vi eso. Con tape. Pero fue porque le dio como un. No, porque quería abrir la puerta. Quería abrir la puerta del avión. ¿Qué haces tú si te pasa esa vaina? Si tú eres una cara Lo que le dio es una magua guachiguería en la cara para desmayarla. Más guachiguería. Para que no haga nada. Claro, coño. Cálmala ahí, cálmala ahí, cálmala ahí. Le dio así, Claro. Mira, vale, no. Ya va a salir un clip de que yo le pego a las mujeres español ah, no, no I'm going back to my school today